Buenos días, inicio mi 24º día de ayuno en la campaña global de Extinction Rebellion, Ayuno por la Tierra. Empiezan a ser ya muchos días, pero bueno, seguiremos solicitando una reunión al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España para hablar sobre las medidas que piensan tomar con respecto al cambio climático y también sobre esa posible ley de asamblea ciudadana que, por lo que sabemos, no cumpliría con su papel de ninguna de las maneras. Por eso queremos hablar con el Ministerio para ver si podemos convencerles de que se haga una asamblea ciudadana vinculante cuyas decisiones sobre cambio climático sean obligatorias, de obligatorio cumplimiento para el Gobierno, y una asamblea ciudadana asesorada por la comunidad científica y que refleje fielmente a escala a toda la población española, con todos sus pensamientos y sentires. Por eso estamos haciendo este ayuno. Un ayuno que se comenzó con más de 400 personas en 26 países del mundo y que en este momento en España mantenemos Karen Killing de Extinction Rebellion Ibiza y yo en Extinction Rebellion Granada. Este va a ser mi último día que emita desde Cluj-Napoca en Transilvania, en Rumanía, donde tuve que venir para una reunión de trabajo. Hoy mismo volvemos ya a España. Bueno, nos han permitido, en el pequeño hotel donde estamos, nos han permitido estos días emitir desde el bar, un bar que no están utilizando en este momento. Es el Hotel Seven. La verdad es que han sido muy amables. Y bueno, pues simplemente comentar, bueno, ayer conté una historia, un relato tradicional, que parece que ha tenido alguna repercusión. A algunas personas les ha dado mucho que pensar. Y hoy he pensado que podría contaros otro relato, que vendría muy al caso de todo lo que estamos discutiendo en estos días. Ambos relatos pertenecen a la colección de Historias de la Tierra, que es un proyecto global basado en mis investigaciones que estamos llevando a cabo entre la ONG que yo mismo dirijo, Proyecto Avalon, la Secretaría de Carta de la Tierra en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas y el Scottish International Storytelling Festival, uno de los mayores festivales del mundo en narración de historias. Entre los tres socios estamos llevando la colección de Historias de la Tierra. Pretende ser, bueno, pues es una colección de mitos, leyendas y cuentos de todo el planeta capaces de transmitir no solo los valores y los principios de la Carta de la Tierra, sino capaces de transmitir una visión del mundo sistémica. El otro día estuvimos hablando de sistemas, hace creo que tres días, estuvimos hablando de la necesidad de entender la realidad de forma sistémica. Dijimos que es imprescindible, lo estamos diciendo ya muchos y muchas académicas, investigadores, investigadoras, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, estamos diciendo que es necesario un cambio de visión del mundo, que el cambio de visión del mundo sería una de las dos maneras más rápidas de transformar nuestra civilización hacia una civilización basada en la justicia social, basada en la no violencia, basada en el respeto a la tierra y a todas sus especies. En definitiva, el cambio de visión del mundo va a ser imprescindible si queremos sobrevivir al cambio climático. Y necesitamos hacer ese cambio de visión del mundo cuanto antes mejor. Y como ya dijimos ayer, como el camino más corto hacia la verdad, según dicen algunos refranes, es una historia,
Pues hoy os quería contar una de esas historias de la colección de historias de la Tierra, concretamente un relato del budismo indio que se llama La Red de Indra. Y dice lo siguiente: una noche, al término de uno de los retiros Vasa, en el parque de Jetavana, en Sravasti, uno de los seguidores de Buda le preguntó: ¿cuál es el fundamento último de la vida y del mundo, maestro? Siddhartha Gautama levantó los ojos al cielo y contempló las estrellas, y de pronto esbozó una sonrisa, como recordando: el fundamento último de la vida y el mundo es la red de Indra, dios de las fuerzas naturales que protegen y nutren la vida, dijo finalmente, bajando los ojos para contemplar fijamente a su discípulo. Indra estableció los cimientos del mundo en el cielo Tushita. Para ello colgó sobre su palacio, en el monte Meru, una red de hilos de seda como la tela de una araña, que se extendiera hasta el infinito en todas direcciones. En cada nudo de la red puso una gema preciosa, que refleja en sus perfectas facetas a todas las demás gemas que cubren la red hasta el infinito. Pero además, cuando te acercas a observar cada una de esas gemas, descubres que las gemas reflejadas en ellas reflejan a su vez todas y cada una de las demás gemas del inmenso tejido de seda, y así hasta el infinito. No entiendo, maestro, dijo el discípulo frunciendo el ceño. ¿Dónde están todas esas gemas de las que hablas? Yo no las veo en este mundo. Tú eres una de esas gemas, respondió Buda. Y cada persona, cada animal, cada árbol, cada planta, cada insecto, cada mota de polvo que se mece bajo los rayos del sol y cubre los caminos, es una gema de la red de Indra. Y cada emoción que sientes, y cada sentimiento que haya sentido alguna vez algún ser, aunque fuera miles de años atrás, y cada idea que ha cruzado por el pensamiento de cada ser desde el principio de los tiempos, es una gema de la red de Indra. Dentro de ti se refleja todo cuanto existe y todo cuanto ha existido alguna vez en el universo. Y tú te reflejas a tu vez en todo cuanto existe. Estás dentro de cada ser humano, de cada animal, árbol y planta, de cada mota de polvo, de cada idea o pensamiento, de cada sentimiento, hasta el infinito. A cada instante el mundo entero está dentro de ti y tú estás dentro de todo cuanto existe. Esta es la verdad última de la vida y el mundo, la verdad de la existencia común y de la interdependencia. Aunque en tu pensamiento te veas como un ser independiente y separado del resto del mundo, en realidad formas parte de la existencia común de todo cuanto alguna vez haya sido. Jamás podrías existir en virtud de ti mismo, por ti solo, pues existes en virtud de la gloriosa existencia de todo cuanto hay a tu alrededor. Una lágrima asomó en los ojos del discípulo, y todas las estrellas del cielo se reflejaron en ella, como en una gema. Y Gautama Buda añadió, con una mirada que parecía acariciar el alma del discípulo: es por eso que os digo que cuidéis de la felicidad de todo cuanto os rodea y de todos los seres, tanto si os parece que sienten y tienen vida como si no, pues ellos tienen su existencia también en lo más profundo de vuestro corazón. Bien, este es el relato de la red de Indra, un relato que nos está hablando de esa visión del mundo sistémica. Estamos interconectados con todo cuanto existe. La crisis en la que nos hallamos actualmente, la crisis ecológica de extinción masiva de especies, de la crisis climática, son el producto de pensar que somos individuos aparte, que no tenemos ninguna relación con todo cuanto nos rodea. La injusticia social parte de la misma idea. La violencia parte de la misma idea. La manera más directa, no lo digo yo, lo decimos
muchas científicas y científicos naturales y sociales, la manera más directa. Entre ellos, Donella Meadows, que el otro día os lo comenté, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las mayores expertas mundiales en dinámica de sistemas. La mejor manera, hay dos, bueno, es la segunda mejor manera de transformar nuestra civilización y convertirnos en una civilización sostenible, es transformar nuestra visión del mundo y adoptar una visión del mundo sistémica, ecocéntrica, organicista. La visión del mundo que se desprende de esta historia del budismo indio. Esto es lo que está diciendo la ciencia en este momento. Por una vez, ciencia y, entre comillas, religión, vamos a decir espiritualidad mejor que religión, están de acuerdo. En última instancia, conviene que vayamos abandonando la idea que durante los últimos siglos hemos tenido de hacer declaraciones de independencia, para empezar a hacer declaraciones de interdependencia. Están muy bien, las declaraciones de independencia han sido geniales, han estado muy bien, hacían falta. Pero el tiempo del modernismo pasó su fecha de caducidad. Y eso significa que hay que empezar a pensar de otra manera. Tenemos que empezar a pensar en interdependencia. Dependemos todos y todas de todos y todas, no solo seres humanos. Dependemos de todas las demás especies, dependemos de los elementos, de la naturaleza, dependemos de todo cuanto existe. No me alargo más porque ya se ha hecho bastante larga este directo. Simplemente recordaros, Madrid, del 18 al 25 de octubre, semana de rebelión, unidos a la rebelión. Necesitamos ser miles en las calles para obligar a nuestros gobiernos a tomar decisiones, para obligar a nuestros gobiernos a tomar medidas drásticas contra el cambio climático. Gracias por escuchar y, bueno, continuamos. Hoy iniciamos el 24º día de ayuno. Gracias.